Jaime Bailey se pronuncia tras la muerte de Diego Berti, devastado y con una pena infinita. Jaime Bailey cuenta en su última columna para el portal argentino La Nación, publicada el 13 de agosto bajo el título El Puente de los Candados, una serie de hechos vergonzosos que le ocurrieron a un joven periodista durante su primer viaje a Alemania. En los momentos finales de esta narrativa es cuando el escritor y periodista parece aludir al recuerdo del Diego Berti y le expresa el dolor que sintió por su repentina muerte ocurrida el 5 de agosto, al caer del piso 14 de su edificio. Recorriendo la ciudad, caminando por el puente peatonal que cruza sobre el río Meno, observando los centenares de candados que los amantes han dejado colgados en dicho puente, con sus nombres inscritos en las cerraduras como promesas incorruptibles de amor, Berkeley ha visto un candado con las iniciales D y J y, conmovido, devastado por una tristeza que no cede, una pena que será infinita, ha derramado un par de lágrimas furtivas, sin que su esposa ni su hija lo adviertan. Y antes de esta, el 5 de junio, escribió El actor sale del closet, en el cual, como un juego macabro del destino, escribió que tenía miedo de ver a Berti en persona, por creer que el intérprete, en un ataque de ira, podría empujarlo del balcón de su edificio. ¿Crees tú que Jaime Bailey hizo bien en pronunciarse tras la muerte del actor Diego Berti? Y no olvides suscribirte para estar enterado de la actualidad peruana y las mejores noticias del momento.